pondrá con este portal industrial de Voodoo. Seguro que la señorita Ruby pretende que algo no entre. O tal vez pretenda que algo no salga. O tal vez has leído el nombre de la partida y sabes que es el hogar de una bestia o algo así. Que probablemente sea la propia tía esta del vudú. Que no parece súper amable. Que se diga. Ni que tenga una higiene personal a lo mejor brillante. Pero es una falta de respeto igualmente, Sly, estoy decepcionado contigo. Que estás prejuzgando a la gente aquí, que no te ha hecho nada. Todavía, aunque lo pretenda. ¿Y cuántas botellas me habré saltado ya? Sly, si no coges velocidad, no hacemos nada, gracias. Botellas a casco. Me he acelerado mucho yo, ¿eh? El agua es mentira. El agua es un estado mental. Si no piensas que te puede matar, no te mata. Bien. ¿Qué es eso? ¿Es una botella? Un momento, la he tirado al suelo, ¿a que sí? Y no la he cogido. Dime que no es cierto. Espero que la haya cogido esa botella, si no la hemos liado. Que no me fijas el contador subió o no. ¿Qué cojones? Eso es trampa. De todas formas, tenemos que volver a repetir el nivel porque no me quedan vidas. Que no me he dado ni puñetera cuenta, así que no pasa nada. Nope. La cámara a veces me engaña. Si no le doy al círculo... Se me olvida, no es un botón muy normal que darle. Ahora podré ver si la botella ha respawneado o no ha respawneado. Pero sería una putada, porque no me he fijado para nada. Tum, 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 tum. Vamos. Botella creo que no está, salvo que se haya quedado bugueada en el agua, debería estar cogida. Y ahora frena, que el fuego es malo. Ay, se me olvida que tengo esto. Tun, 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 tun. Ahora debería matar enemigos con ello, a lo mejor es una forma segura de matarlos. Aunque no se controla súper lo mejor, pero bueno. Oye, no me puedo quejar, los controles del juego no han sido muy poco precisos hasta ahora. El juego tiene los controles decentes, algún giro así de la cámara un poco inesperado, pero por lo demás... Todas las muertes han sido generalmente culpa mía y estoy además orgulloso de ellas, salvo cuando me tengo que agarrar a esos ganchos, claro, que a veces el juego me la lía parda. Y ahí sí que es culpa del juego, yo no tengo nada que ver. Oye, te he visto, no me faltes al respeto. ¡Círculo! Hay que darle al círculo, ¿te lo puedes creer que hay que darle al círculo? No, no. Espera, esto es casa. Bien, bien. ¿Puedo llegar ahí de un salto? Vale. Ven con papá. Me dan claustrofobia. Vaya. ¿Has visto cómo se movían esas cañas? Ahí debajo hay algo enorme. ¡Ponte en marcha! Será algún otro cocodrilo. La cosa va de cocodrilos. ¡Oh! Peor aún, y que da muchísimo más miedo, cocodrilo dandy. En realidad, mierda. Ha encerrado a cocodrilo dandy porque es una amenaza grandísima para su existencia y aparecerá por ahí debajo del agua en plan inquietante y nos dará caza. Y no podemos hacer nada, porque es cocodrilo dandy. Me estoy dando cuenta de que hay muchas hojicas verdes y cosas marrones, lo cual son los mismos colores que las botellas, y seguramente voy a confundir alguna botella con el terreno. Y eso no me va a venir bien para mí, para coleccionarlas todas. Y seguro que me he saltado ya como 27. Aunque haya, ¿cuántas? 20 en este nivel. Aún así me habré conseguido saltar 27. ¿Veis? Ahí hay una en el agua que no se ve súper bien. Pero a lo mejor nos podemos aliar con Cocodrilo Dandy para que coja las botellas que hay en el agua, porque aparentemente no tiene ningún problema con meterse en el agua esta. Yo definitivamente tendría problemas para meterme en el agua esta. Puedes pillar cualquier cosa, pero Cocodrilo Dandy está hecho de otra pasta y seguro que está dándose un baño súper relajado, súper contento. Claro, sí. El agua esta puede ser malísima para las enfermedades, pero buenísima para el cutis.
O sea, se te queda una piel tersa como el culo de un bebé. Y tú ven, vuelve. Y más botellas, pero a la vez más botellas, pero a la vez yo seguiré agitando el abanico este como si no pasara nada. Porque creo que es la forma más efectiva. Creo que tengo que ir por abajo. No puedo volver a subir para arriba. Esto vas a un spa y te cobran 300 euros fácil por el tratamiento de mierda de embarrarte. No, te he visto. Puedo volver. Chetos. Gracias. Cambio de raíles. Jope, las cojo todas a la primera, 30 ahí en este nivel. Bifurcación de caminos. Hay algo en el agua. Estoy seguro que he visto una botella en el puñetero agua. A lo mejor era esa. Y no había cargado todavía el palitroncho. Continuamos para adelante. Que se lo pasan cojonudo embarrándote y luego cobrándote. ¡Anda, mira! ¡Hola! ¿Eres...? ¿Qué eres? ¿Es una serpiente? Es... ¡Estoy en el agua escasa! De repente el agua es buena para mí, fíjate. ¡Up! ¡Ajá! Si me va a matar solo tengo que dejar caerme al agua. Este poder es la hostia. A mí por lo menos me viene cojo... ¡No! ¡No! ¡Una botella! ¡Sacrificaré mi vida por la botella! Es una serpiente gigante. Esperaba a Cocodrilo Dandy. Hubiera sido mejor, no te voy a mentir. Pero tengo que darme bastante más prisa y no... Es que... Y darle a las velas cuando aparecen. Me quedo mirando para las botellas y no me di cuenta dónde estoy pisando. Lo cual es un ligero problema a veces. De vez en cuando. No es que vaya muy rápido, pero es que yo soy capaz de ir más lento. ¡Uy! Botellas. Sabía que tiene que haber alguna. Ven para acá. Si aquí no hay nadie. Oye, eso es trampa. Eso ha sido trampa. No me ha dado. Da igual. Aún puede aparecer Cocodrilo Dandy desde dentro de la serpiente. Porque no sé cómo vamos a matar a la serpiente esa. Probablemente Cocodrilo Dandy se haya dejado comer por ella. Y está haciendo como en los hombres de negro. Que la va a matar desde dentro. Wow, pensaba que no llegaba. Y aparecerá ahí con un cuchillo. Le atravesará el estómago. Y aparecerá. Y nos salvará la vida. Pero de verdad voy lentísimo por las botellas de las narices. Uff. 10 a 1 que me he saltado ya alguna. No me apetece infinito repetir este nivel. La serpiente me quiere mal, pero... Creo que va a haber que repetirlo. Me parece que tengo demasiadas pocas. Oh, no. ¿Cuántas me faltan? Ha perdido el interés. Se ha vuelto vegetariana. Ha comido tantas ramas de árboles que ya ha gastado el apetito. ¿Cuántas me faltan? Me cago en es que no falla. ¿Hay alguna escondida por aquí? Que eso a veces lo hacen para joder. Y porque se queden súper graciosos. ¿Una por ahí? ¿Nadie? Oh, tendré que repetirlo. Y la mierda esta está al final del todo. Quiera o no, tengo que repetir la serpiente. O bien me suicido. O bien... ¿Cuántas vidas tengo? Dos vidas. Merece la pena suicidarse. Apuesto a que la que me falta estará por el camino este sinuoso de la serpiente. Y si no, supongo que tendré que repetir el nivel entero. Mierda, no puedo morir. Soy inmortal. Es un pequeño problema. Oye, serpiente, tú no quieres el postre. Estoy aquí, ven a por mí, mira lo que sé hacer. Mierda, lo he cogido de todas formas. Tenía que repetir el nivel de todas formas. Está al principio del todo. ¿Quién os ha dicho que me digáis dónde está? Ahora, 5 minutos sin amigos. Jódete. Por chivarte. No digáis dónde están las cosas hasta que no os pida que os pregunto dónde estéis. Es un juego de exploración. Me estáis quitando la exploración en el juego. Ahora solamente voy a poder hablar de la serpiente durante 20 minutos más que me cueste hacer esto. Pero aún así, aquí no hay nada. Igualmente estáis equivocados. Y voy a dejar de mirar porque seguro que... me estáis engañando, como siempre. ¿Dónde mierdas está la botella? Aquí no hay botellas ni hay nada. Debe ser... el primer pantano...
libre de botellas y de latas, botas, etcétera, en el pantano que existe. Que no hay nada más que mierda, que pillas más enfermedades de que te puedes cortar con una lata vieja o algo, que del propio pantano en sí mismo. Aquí no hay nada. Estáis todos locos. Creo que no me he saltado por aquí nada. ¿Cómo me lo he podido saltar? Es muy lineal. ¿En los pinchos? ¿Pinchos? ¿Pinchos? Yo ahí no veo botellas. No será la botella que se cayó al agua, o que creo que se cayó al agua, porque creo que la cogí al final. Lagazo del juego. Honestamente, la botella... se me escapa. ¿Qué cojones hace ahí? ¡Wow! Demasiadas cosas verdes. Se me camufla con el entorno. ¡Ey! ¿Puedo subir por aquí? Esto es nuevo. ¡Ah! ¡Qué innecesario! Si tengo auto-aim para los raíles. Vale, pues vamos a pasarnos el resto del nivel súper rápido. Porque ya... no hay nada que me vaya... a matar, salvo todas esas arañas que no estaba matando bien. ¡Corre! ¡Corre! Speedrun. Seguro que lo podemos hacer rápido y seguro que no va a salir nada mal. Y seguro que me voy a enganchar bien a todas estas cosas. Como siempre hago, sin fallar nunca y caerme al agua. ¡Ah, mira! Pero el agua no me mata ya. ¿Sabes qué? No me juego nada. ¡Wow! Eso está cerca de todos. ¡Mira! ¡Paso de ti! No puedes atraparme. Estoy en Matrix. No estoy en Matrix, pero como si lo estuviera. Estoy en Matrix, pero lo está haciendo a tiempo real, porque así es como funciona realmente. Oye, lo que sí que no he hecho nunca son los desafíos de tiempo. No sé si... vale, eso ha sido un poco raro. No sé si a lo mejor podría hacerlo. No sé si estoy yendo suficientemente rápido, a lo mejor son súper exigentes. Pero hombre, mucho más rápido que cualquier otra vez lo estoy haciendo. ¿Qué hacéis? Iros a morir a vuestra casa, copón. Porque honestamente, coger las botellas y hacer el desafío de tiempo a la vez tiene que ser para verlo. Yo definitivamente no, que pierdo más tiempo que un tonto, pero porque estoy ciego como gato de escayola. Y pienso que me las voy a perder todas. Y tengo que mirar 7 veces al mismo sitio y aún así me las apaño. ¡Corre! Ups, ¿qué haces? Que ahí no lo salto. Esto lo tengo dominado. ¿Ves? Ahora está mucho más cerca que antes. ¿Por qué? Si yo creo que voy más rápido que las otras veces. ¿Cómo se ha acercado tanto? Oye, un respeto. Una distancia de seguridad. ¿Cómo? Da igual, voy a avanzar más de lo que estaba, pero aún así. ¿Cómo es que estoy yendo más lento si estoy aquí con un cobete en el culo? El portal estaba... ah, claro, no había portal. Es la segunda vez que entro al nivel, ahora han tenido que poner un portal. Vale. Y como recompensa de repetir el nivel 2 veces como un tonto... el botón círculo para introducir el código de la caja. He tenido que superar algunos fantasmas del pasado para resolver este. Prueba con 444. La mierda de contraseña. Y aún así no tiene la calidad de 1, 2, 3. ¿Por qué una frase tan buena para un 444 de contraseña? ¿Quién pone esa contraseña? Alguna será 000 y estará abierta la caja directamente. ¿Cómo piratear ordenadores de Bruce o Q? Con los datos de esta página, seguro que puedo conectarme al reparto de tareas de cada escondite y proyectar los datos de los guardias en tu vino.com. Ahora podemos ver dónde van a estar los guardias. ¿A quién le importan los guardias si no había ninguno que sea ni medio desafiante? Salvo la serpiente. ¿La serpiente cuenta como guardia? ¿Tendrá a Cocodrilo Dundee contratado por ahí para que me dé una paliza y me apuñale con el cuchillo, me destripe? Al fin y al cabo, al bicho este, al Sly Cooper, se le puede cazar, ¿no? Cuenta como carne de caza y eso.